bienvenida a este taller con la Flor de Lis. Soy Estefanía Carrillo o Fanny Carrillo de la Escuela de la Flor de Lis.com y te quiero dar las gracias por participar en este taller. Sé que te lo vas a agradecer mucho. Es un taller muy tierno, le tengo mucho cariño. Justo antes de ir a grabarlo, la verdad es que digamos que me puse mala, ¿sí? Tuve que dejarlo, estaba agotadísima de comunicar y tuve un bajón de energía tremendo. Y entonces, bueno, ahora vengo con todo ese ánimo renovado, de esas ganas que tenía de compartir este taller, porque quería hacer un taller sobre todo y principalmente, y esto ya se queda a modo de introducción, sí, antes de que empecemos con el material en concreto, quería hacer un taller contundente, que no fuera muy largo. No sé lo que va a salir de tiempo exactamente, luego lo encontrarás anotado en la página web, pero quería hacer un taller muy contundente que sobre todo, digamos, que con poco tiempo de reproducción, el menor tiempo posible, tú, digamos, puedas hacer con lo que yo te comparto aquí, con lo que te voy a ir compartiendo, el contenido que te voy compartiendo, más luego la práctica guiada, que luego te explico cómo va todo, sí, el funcionamiento, pues quería que fuera lo más cundido posible, rápido, efectivo, eficaz. Que el rendimiento energético del taller sea bastante, porque yo entiendo que lo mismo has hecho un esfuerzo por gastarte este dinero y quiero que le saques el partido adecuado, ¿sí? Entonces vamos a empezar por explicarte cómo va a funcionar el taller. Yo voy a ir compartiendo dentro de cada... son tres fases, ¿eh? El taller completo, la primera parte, segunda parte y tercera parte. Y vamos a compartir tres fases distintas de conocimiento, las tres desde tres secuencias distintas de energía que están bastante alejadas en la materia. ¿Por qué? Me explico. Una es el azul índigo, la otra es el blanco y la otra es el rojo. Y están alejadas no porque no puedan convivir juntas, que de hecho lo pueden hacer, sino porque esas tres frecuencias están, digamos, ocupándose de áreas muy distintas de la vida. Por ejemplo, el azul índigo, la frecuencia azul índigo, es la frecuencia del liderazgo, la comunicación y la confianza en la materia. La frecuencia blanca, la frecuencia blanca, es la frecuencia de la pureza, que es la que permite sanar muchísimo, arreglar situaciones muy rápido, es la que permite avanzar con confianza hacia adelante sabiendo que no te vas a hacer daño, es la que te permite ser inocente en tu día a día con la gente con la que te relacionas desde un punto de vista positivo y agradable, ¿sí? Etcétera. Y luego la frecuencia roja, que es la que más nos gusta y es la que más nos ha traído muchos problemas a lo largo de la historia del ser humano, es la frecuencia roja, sobre todo desde la época íbera hacia acá, también en la época fenicia, pero digamos en la época íbera hacia acá, como ya tuvimos la invasión de los romanos, pues cambió la frecuencia de inteligencia y entonces, digamos, el poder de la frecuencia la adoptó Roma, lo que es esa tendencia a no escatimar recursos, a llegar y hacer todo tuyo, a, digamos, a acampar a tus anchas. Esa frecuencia tan invasiva, tan fuerte, es la que, digamos, te permite el rojo, es la que te permite, digamos, para que tú me entiendas, pescar peces en el mar, ¿sí? Para la que te permite sostenerte. Entonces, yo te voy a anticipar, este taller no es para sacarte las castañas del fuego, este taller no es para que tú delegues la responsabilidad del poder sobre lo que yo estoy comentando, tampoco es para que mejore tu situación económica. Lo que puede ocurrir, y yo eso no lo sé porque depende de cada caso personal, es que a raíz de hacer este taller, digamos, tú decidas darle un aire nuevo a tu vida o se te ocurra hacer las cosas de una forma distinta o se te ocurra entrar en una dinámica de resolución de ciertos conflictos mucho más agradable, mucho más positiva, no solo positiva desde el punto de ver las cosas desde el punto de vista positivo, sino mucho más... Que tiende mucho más al bienestar, ¿sí? Mucho más pacífica, despreocupada, mucho más ligera, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, imagínate, porque vas a tener que elegir un aspecto al que trabajar. Yo ahora te pongo distintos ejemplos para hacer las prácticas, para que hagas cada módulo del taller con un aspecto a trabajar. Imagínate el económico, vamos a poner el económico, que es lo que nos suele interesar mucho trabajar. Bien. Tú eliges tu aspecto económico con esa conciencia, esa contundencia tuya, que es tu responsabilidad, de que te quieres empoderar, de que quieres hacerlo para, digamos, probar a ver qué pasa haciendo este taller en ese sentido y simplemente es con la intención, es decir, tú sabiendo, te apuntas en tu cuaderno de trabajo
o en un papel, un post-it y lo pegas, tú sabiendo a qué área de tu vida quieres dedicar este taller, lo que sí tienes que comprometerte es hacer el taller. No hace falta que lo hayas seguido, pero sí hacer los ejercicios que voy a proponer para cada módulo, para cada parte, con la intención de arreglar o solucionar ese tema. Porque si no, en realidad, si haces, por ejemplo, imagínate que eliges tres temas distintos, un tema distinto para cada taller, pierdes la linealidad, pierdes lo que es la contundencia de las tres fases seguidas y pierdes sobre todo el hecho de llegar hasta el final con un aspecto que necesitarás, si te lo has propuesto, porque lo necesitas o lo quieres hacer así, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya está, hasta aquí. Esta es la introducción. Ahora voy a empezar con el primer módulo. Vamos a trabajar la casa estelar y desde la conciencia que se adquiere, desde la sabiduría que se adquiere, desde el azul índigo. Y entonces voy a trabajar esta parte del taller desde ahí. ¿De acuerdo? Vamos allá.